¿Puede ser que uno de los libros más controvertidos de la literatura canadiense pueda ser a la vez uno de los más alabados por la crítica y por el público? En mi opinión, no solo puede ser, sino que debe ser así. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy os traigo un libro que probablemente sea poco conocido para el público español, aunque no para el canadiense, que es el lugar de origen de su autora. Es un libro que desde que se publicó en 1976 suscitó una gran polémica, luego veremos si justificada o no, pero también un gran éxito. De hecho, el mismo año de su publicación, la autora se alzó con el premio Governor General's Literary Award, que es uno de los premios más prestigiosos que otorga Canadá cada año a sus escritores que más han destacado. Es un libro que tenía bastante olvidado en mi estantería, quizá porque es un libro muy corto, tiene solo 170 páginas, y yo debo admitir que tengo cierta predilección por los libros gordos, por los tochos, aunque recuerdo que hace ya unos años le pedí a un amigo que me lo regalara por mi cumpleaños, porque había leído una reseña que lo poquito que desvelaba de la sinopsis me parecía muy interesante y algo que yo nunca había leído. El otro día, revisando los libros que tengo aún por leer en mi estantería, que por suerte o por desgracia son muchos, di con él de nuevo. Y me llamó la atención que una de las autoras que lo recomendaban, que además era amiga de la escritora, era Margaret Atwood, que es esta autora que últimamente se ha hecho tan famosa en España gracias a la serie del Cuento de la Criada. Y bueno, pues quizá eso fue lo que hizo que cogiera el libro y dijera, este es el momento de leerlo. Os estoy hablando de Oso, de Marianne Engel. Es un libro que está publicado por la editorial Impedimenta y es una edición rústica muy bonita, como podéis ver con la ilustración que tiene en portada, que en el momento en que le quitas la camisa al libro, pues la vuelves a tener, digamos, ampliada. Y la verdad es que es un libro muy gustoso, tanto al tacto como la maquetación que tiene, no sé, ha sido muy placentero leerlo y, como veis, bastante cortito, aunque da muchísimo de sí. La verdad es que no os dejéis engañar por lo corto que es, como hice yo, porque tiene mucha miga detrás, como ahora iremos viendo. El libro nos habla de Lou, que es una bibliotecaria que trabaja para un instituto, digamos que lleva una vida totalmente rutinaria, pero que de repente va a recibir un encargo que va a cambiar completamente su vida. Y es que el instituto para el que trabaja recibe como herencia de un misterioso coronel una casa victoriana que está en una isla perdida al norte de Ontario, una isla muy pequeñita, y que tiene, por lo visto, tiene una biblioteca que necesita ser clasificada. Entonces, su encargo es ir allí, pasar una temporada y poner un poco en orden esos libros y ver qué partido se le puede sacar. Cuando llega allí, a esta isla perdida en el norte de Ontario, en la Canadá profunda, se da cuenta de un pequeño detalle que nadie le había mencionado, y es que la casa está vinculada a un oso. Y claro, me diréis, ¿cómo puede estar una casa o una propiedad vinculada a un oso? Pues sí, como el que tiene un perro o como el que tiene un gato. No es que el oso viva en un bosque en esa isla o que el oso merodee por la isla, no. Es que el oso pertenece a la casa, pertenece a la familia que ha tenido un oso desde hace 100 años y el oso tiene su propio cobertizo detrás de la casa y bueno, pues una de las tareas que va a tener esta chica, Lou, en la casa es alimentar y cuidar de este oso. Claro, estamos hablando de una persona totalmente solitaria, para empezar, y muy urbanita, que se ve de repente pues en la Canadá más rústica y más salvaje. Hasta aquí me diréis, pues ¿dónde está la polémica? Una chica que se traslada a una isla desierta y cuida de un oso, ¿no? Hasta aquí todo bien, parece hasta un cuento infantil. Antes de desvelar un poco el motivo de la polémica, tendríamos que profundizar un poco más en este personaje de Lou. Ella tiene varias frases al principio de la novela que consiguen que empatices con ella muy fácilmente, por lo menos a mí me pasó. Se nos presenta como una persona muy solitaria, que le encanta leer, pero que hace mucho tiempo que no lee, y esto es llamativo siendo bibliotecaria, pero es verdad que su trabajo básicamente es clasificar documentos, mapas, y bueno, pues ha perdido un poco ese contacto con los libros, que la verdad es algo con lo que yo me sentí muy relacionado, aunque salvando las distancias. Además, de alguna manera siente que los últimos años de su vida los está tirando un poco por la borda, ¿no? Ella tiene una frase que dice algo así como que siente que está amarilleando como los documentos con los que trabaja todos los días, ¿no? La vida me iba bastante mal, aunque no me había pasado nada malo. Claro, es un punto de partida bastante fatalista. El libro, tímidamente, poco a poco, va avanzando en la relación que se crea entre esta mujer y el oso. Según va avanzando la relación, más vamos conociendo a Lou, a la protagonista, y de alguna manera a mí me pasó que más me fui alejando de ella. Y no porque la juzgara o porque rechazara lo que hace, sino porque me fui dando cuenta de que lo que en un principio tenía en común con ella cada vez era menos. Y me permitía de alguna manera poner distancia y analizarla de una manera más objetiva que en un principio de la novela cuando me sentía más identificado. Ella en el fondo tiene muchos problemas sociales, sobre todo en su manera de relacionarse con los hombres
y en la manera de utilizar el sexo con los hombres, ¿no? No tiene una relación sana ni con su jefe, ni con algunos de sus ex, y va a ser esto, unido al aislamiento que va a sufrir en esta isla y el hecho de prácticamente solo contar con la compañía del oso, lo que va a hacer que la relación que tenga con este oso vaya evolucionando hasta prácticamente convertirse en amantes, salvando las distancias de lo que este término supone. Podría parecer que os acabo de hacer el mayor spoiler de vuestra vida, pero en realidad, tranquilos, no es así. En la sinopsis del libro queda evidenciada esta relación íntima que se va a crear. Al igual que cuando uno coge el libro Lolita y sabe lo que le espera, que es una relación entre un adulto y un adolescente, cuando uno coge Oso, sabe que lo que le espera es una relación entre una mujer solitaria y un oso. O sea, eso es así. Este libro, lo importante no es lo que pasa, sino cómo está contado. El estilo en el que está escrito es particular, de alguna manera es muy atropellado. Podría decirse que en un mismo párrafo pueden suceder varias escenas, incluso a veces los diálogos entre personajes se convierten en un monólogo entre un personaje más dominante y otro que escucha, todo muy rápido, muy veloz, y da la sensación como de que está editado, como si todo lo superfluo, todo lo que distrae de la acción se hubiese quitado. Esto hace que la lectura sea muy ágil, porque desde el primer momento va al grano, no da ningún rodeo. La relación que se va desarrollando entre los dos personajes, principalmente motivada por la mujer, porque hay que decir que el oso, es un animal que, bueno, va reaccionando a ciertos estímulos. Es la mujer, es la protagonista, es Lu, la que hace que la relación vaya cambiando. Y es a través de esta relación que tiene con el oso que ella misma va cambiando. La historia tiene muchos elementos de tipo espiritual y un poco oníricos, porque muchas veces no sabes si la protagonista está soñando o está despierta. También en la manera en la que tiene de describirte la realidad, ¿no? No es que sufra alucinaciones, pero a veces te cuenta la realidad como si fuera una alucinación. Y esto hace que la historia fluya de una manera muy natural y muy influenciada por la ambientación, ¿no? Estamos hablando de la Canadá más salvaje, de tribus, de indios, etc. Tiene elementos ahí un poco que rodean, un poco mágicos, que son muy interesantes. Solo una lectura muy superficial y muy retrógrada podría resumir este libro en un tema de parafilias sexuales o de desviaciones por parte de nuestra protagonista. No es para nada eso. Si tuviésemos que resumir esta historia a la mínima expresión, sería mucho más simple que eso. Al final es una persona perdida, que ha tocado fondo, que está viviendo una vida que no es la que le satisface, que no se siente identificada ni cuando se mira al espejo, y la manera que tiene de recuperar el respeto en sí misma es proyectándose en la naturaleza. Y en este caso la naturaleza está de alguna manera personificada en la figura del oso. Es una historia de superación personal, ni más ni menos. Con lo cual yo diría que la polémica está muy reducida y muy limitada, porque no es para nada el objetivo de este libro ser polémico. Es una novela muy valiente y, aunque no se la recomendaría a todo el mundo, porque no es una novela fácil, sí que se la recomendaría a todas aquellas personas que se acercan a los libros para sentir emociones, porque te va a llevar en un viaje que vas a pasar de la ternura y la belleza al asco y el odio en un mismo párrafo. Aunque parezca raro, es así. Es una montaña rusa y desde luego no deja indiferente a nadie. Seguramente tiene la capacidad de polarizar mucho las opiniones, pero yo me atrevería a decir que habrá más gente que valore el libro de la que lo desprecia. Estoy prácticamente seguro. Espero que os haya interesado esta reseña y que haya conseguido despertar interés por leer esta novela, porque estoy seguro de que la vais a disfrutar igual o más que yo. También me gustaría lanzaros la pregunta de si alguna vez habéis leído un libro que esté considerado polémico, cuál era la polémica y si os ha gustado o no leerlo. Tomaré buena nota de todas las recomendaciones que me hagáis y, como no, os invito a que os suscribáis al canal para que sigamos en contacto. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.